Miguel, ya va a empezar la danza ahorita en 5 minutos, para que le digas ahí en 5 minutos ya. Perfecto. Y en lo que... ¿Esta es la primera llamada? ¿Primera llamada para esta bonita obra? Oh, se llama. Primera y última vez, nada más nada menos que aquí en Plaza México, la cual se llama La con esta gran producción donde vamos a estar interpretando por ahí de un soldado azteca, de esas jerarquías que existían en aquellos años. Así es que vamos a darle duro. A alguien, a un ser supremo que existe y siempre ha existido dentro de nuestro corazón, como mexicanos, como gente espiritual. Ustedes, al igual que yo, somos gente de teatro, gente de espíritu. Tenemos la gran responsabilidad de, a través de un escenario, mostrar esa característica y dejar huella en nuestro público. A través de este escenario les doy las gracias a ustedes y, al igual que ustedes, pues ofrecemos esto a Dios. Enhorabuena, que empiecen este y miles de escenarios, muchachos. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Thank you.
inexactitud ni de la pirámide de Chichén Itzá ni de la pirámide del Sol. Esto es un trabajo del director de historia prehispánica, de Mario Daza, que tuvo su propia idea de hacer algo estándar para que no fuera tan complicado, porque si ustedes conocieran la historia de esta pirámide, ha pasado por muchas cosas, muchos tropiezos, pero pues siempre como buen espíritu y buenos cimientos, pues aquí está la pirámide, ¿no? Entonces esa es una réplica de la pirámide de Chichén Itzá y la pirámide del Sol. No es exactamente ni una ni otra, pero pues aquí en esta pirámide los aztecas hacían sus ceremonias. Cuando hacían el sacrificio, no se subían allá arriba a hacer el sacrificio, lo hacían acá abajo, en comparación de Chichén Itzá, ¿no? Y bueno, en este caso, pues en el equinoccio que lo hacían para darle la bienvenida al verano. Y estamos haciendo poquito tiempo, porque ustedes no lo van a creer, pero también el sol está bien pronunciado de este lado. Lo bueno es que ustedes están del otro, y lástima que a mí me toque estar aquí, pero bueno, el punto es de que desde que nuestra historia comienza en nuestros antepasados, en nuestras raíces, fíjense lo que son las cosas. Hay un punto, realmente los europeos nos vinieron a evangelizar, sin embargo nosotros ya teníamos el espíritu y nuestro corazón abierto, que claro está que ellos por medio de su evangelización pues nos dieron a mostrar que por medio de nuestros actos pues ofrecemos el corazón. Pero fíjense qué lindo, ¿no? ¿Cómo se han de ver quedado los españoles? ¡Ándele! Que se van dando en la torre el sacrificio humano, ¿verdad? Y sin embargo era algo lindo. O sea, no lo tomaban como un asesinato. O sea, en ese entonces la gente no aparecía colgada en los puentes, ¿no? No, ahí sí. Con ustedes dejamos a nuestra reina, bella dama latina, Lorena Harris. Estamos en la tercera llamada. Buenas tardes, mi nombre es Lorena. Y es varias etapas. Primero, como deidad. Olmeca, Tolteca y Maya, como Cuculcán y más tarde en el grupo de los dioses aztecas, es claro como la cultura tolteca, como la figura de este dios, la tradición religiosa de Teotihuacán, en donde se encuentra una pirámide dedicada a la serpiente emplumada, que data del siglo XI. Me voy a ir subiendo para que agarre fuerza, ¿no? Y se vea más cachondón el asunto. Después dice, nuestra era, este dios sin embargo tiene una raíz histórica. Pues esa es la verdadera historia. Desen una repasadita para que no se les vaya a olvidar, ¿no? Están en los libros de cuarto y sexto de primaria, ¿ok? ¿Cómo me veo desde ahí? ¿Bien? Ok. Entonces seguimos. Así como el arte olmeca en las grutas de ritual, ceremonia que les traemos aquí a Plaza México por el grupo de actores internacionales independientes. Yeah.
Yeah.
Quetzalcóatl, Teotihuacán. Quetzalcóatl, Teotihuacán, Tetlacuitlahuiacone, Iniuquipia, Nahui Oxli, Semanahuatl, Tatluani, Chihua Iquin, Tonatiu. Quetzalcóatl, Dios gemelo que cuidas a tus hijos desde los cuatro rumbos del universo, Señor que te materializas con el sol. Quetzalcóatl, Teotl, Ik, Ejecatl, Nesi Impan, Equinoccio Impan, Solsticio, Tejuatlacelia, Totlamanali, Tlamanalixtli, Masewa, Temotla Kixtia, Masewali, Aztlán. Quetzalcóatl, recibe del viento que apareces en el equinoccio y en el solsticio. Recibe nuestras ofrendas, sacrificios y danzas para sustentar tu pueblo de Aztlán. Quetzalcóatl, Temotlacaltitia, Cuaolitua. Quetzalcóatl, baja a fecundar la tierra. Thank you.
él es una pieza importante de este proyecto, junto con el director Mario Daza hicieron este proyecto. Por favor, Mario, pasa. Luis Murillo, pasa. En el Repujado está Luz Pérez, pasa Luz. En la fotografía y el periódico de Encuentro Latino, Gilberto, si está por ahí, pasa por favor, Gilberto. Una pieza muy importante de Encuentro Latino que se ha esforzado, que ha luchado en conjunto con nosotros en las buenas y en las malas, en los malos momentos, en la desesperación por buscar un espacio para seguir trabajando para ustedes. Señora María, pase por favor. Y también una persona que trabajo con ella día y noche, haciendo esto para que todo salga en las redes sociales. Ella es una persona bien importante que hace que estos eventos y la promoción y todo llegue a los medios. Mi esposa Karin Guerra. Ahora se ha sumado una persona, bueno, que nos ha apoyado hoy porque estamos haciendo un documental para Encuentro Latino, para seguir adelante con este proyecto y pues las compañías y las corporaciones nos apoyen este proyecto. Niurka, por favor, pasa. También a una fiel compañera de nosotros que ha estado ahí también apoyándonos, a Fidelina, pasa por favor. Alicia, pasa porque es una persona que ahorita nos estás apoyando bien, bien, bien fuerte. También pasa. Ok, les voy a presentar a un pintor que ha estado con nosotros y ya ha aprendido a pintar. Él ya sabía pintar, pero ha aprendido más técnica. Por favor, pase a su niño, tráigalo para acá. Él es uno de los alumnos que ejecuta el arte del pincel ya ahorita. Es un niño especial. Como este, apoyamos muchísimos más. Entonces, este es el grupo de Encuentro Latino. Y el maestro de arte, el director de arte, Luis Fernando Ríos. Bueno, y nosotros, como verán, toda esta gente que está aquí dona su tiempo. Siempre están luchando para que nosotros estemos trabajando para la comunidad, para seguir adelante. Ellos son los que hacen Encuentro Latino. Ellos son los que se esfuerzan día y noche para que hagamos estos eventos culturales para la familia, para la comunidad. Y no es lucrativo, es simplemente trabajamos porque nos gusta y nos gusta que ustedes tengan otra visión de la vida y tengan alcance a la cultura, porque la cultura no es especial para nadie, la cultura es para todos y todos tienen derecho a ejecutar este arte. Les voy a presentar a Mario, que habla un poco de su trabajo. Él ha estado con nosotros desde el principio, él llegó a mí y yo confié en él y vieran qué trabajo hizo ahorita, ¿no? Así es que Mario, muchísimas gracias aquí, en frente de todo el público, por todo tu esfuerzo, tu apoyo, por estar con Encuentro Latino. Adelante con tus sueños y tus proyectos. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Plaza México, gracias a todos mis compañeros, que bueno, todo este tipo de eventos no se lleva a cabo sin el apoyo de cada uno de ellos. Todo es muy valioso lo que ellos, la parte que aportan también. Quiero mencionar nada más que este es un ritual azteca que pues está basado como se hacía en los tiempos prehispánicos, en esta ocasión. Stop. Okay. Muy bien, bueno, pues nuevamente agradeciendo a todo el grupo internacional de actores independientes y sobre todo a una persona súper especial que siempre nos da seguimiento y el apoyo, al señor Raúl de la Torre de Producciones Alazán. Bien, el aplauso para...
Legión Alazán, pues quisiera yo agradecer a los actores, ¿verdad? Empezando por un excelente guerrero, actor él ya en el personaje de un guerrero, Juan Vélez. Juan, al centro, por favor. Juan. Manolo Carrera, desde Guatemala, el aplauso, gracias Manolo. Enseguida tenemos a un excelente actor también, Álvaro Carrera, desde Guatemala. Presentando a los guerreros tenemos a Coach Richard Lasalle. Aquí tenemos ya personificado al recio, pero ahorita como guerrero. Entonces tenemos aquí a Andrés Reyes el recio. Y andamos a millonazo, ya sabes. No me puedo reír. Efectivamente también contamos con las antorchas, o sea, que caracterizan un símbolo místico muy importante en nuestra cultura. Y bueno, para ello, caracterizándolo, tenemos aquí tenemos Albino Ángel, yo lo conozco, Albino Ángel, ¿verdad? Antorcha, bueno, y desde luego, esta historia muy mística tiene mucho que ver en nuestra tradición, porque lo que ustedes vieron a continuación es un ritual que hacían los chamanes, si me permiten un segundito, lo que hacían los chamanes, los brujos, para pedir a Quetzalcóatl que bajara a fecundar la tierra. Y para esto, pues obviamente tenemos a nuestros dos actores, chamán joven, pues que aquí tenemos nada menos que a Carlos Hernández. Carlos Hernández. Compañero de toda la vida, mi marido David Cruz. Y bueno, ya en gran parte de nuestros eventos, pues tenemos una conducción muy linda a cargo de la señora Lorena Jarrich. Lorena, desde Los Ángeles para el mundo entero, un pedacito de nuestro corazón. Esto fue Actores Internacionales Independientes. Muchas gracias. Gracias. Miren, se me está pasando presentar el actor más fuerte. Fíjense, todo es a través de un ritual. Bueno, lo bueno es que siempre pasa en todas las películas de Alazán Promotion, ¿verdad? Siempre me equivoco, pero reitero. No podía ser esto posible sin un actor que tuviera una característica física, un modo de vida muy, muy disciplinario, un modo de vida muy espiritual, mucha entrega y mucho profesionalismo. Estoy muy agradecida por Omar Quetzalcóatl. Enhorabuena. Y desde luego con un saludo muy especial a un patrocinador que pues nos ha seguido ya, pues en esta es la tercera producción, ¿verdad? Que pues nos apoya, esta gran familia mexicana, que a través de su esfuerzo como empresarios han hecho de un restaurante pues todo un glamour mexicano. Gracias a Borrego de Oro. Todas mis sinceras gracias. Gracias. Thank you.
Thank you.